Muy buenas tardes, bienvenidos, gracias por estar aquí con nosotros en su programa Inmigración en Vivo con el abogado Eduardo Soto. Ya en breves segundos está con nosotros para contestar sus preguntas. Sabemos que tenemos muchas personas en espera para hacer las preguntas. Recuerden, los teléfonos locales son en Estados Unidos 305-446-8686. En Venezuela, 0261-335-0197. En México, 656-980-0542. En Honduras, 504-2202-8994. Y en El Salvador, 503-2113-1932. Recuerde que en esos teléfonos, si usted nos marca, no va a tener ningún costo. Son llamadas locales. El abogado Soto le va a contestar su pregunta totalmente gratis. Les tenemos un poquito de paciencia, ya vamos a empezar a contestar todas sus preguntas. Me acompaña ya aquí el abogado Soto. Buenas tardes, abogado Soto. El mejor programa en vivo de inmigración en el mundo, por lo menos con energía y deseos de ayudar a la gente. Y aquí estamos, y estamos acá en sus medios favoritos. ¿Dónde nos están viendo, Javier? Nos están viendo en YouTube Live, en Facebook Live y en Instagram Live, doctor Soto. Perfecto, y venimos acá con las últimas noticias de inmigración, y están las líneas de teléfono que se revientan, y vamos de una vez a ver el número de teléfono para que participen con nosotros. Es el 305-446-8686. 305-446-8686. ¿Quién tenemos en la línea? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién habla? William García, mi nombre. Cuéntame, William García, ¿por qué tengo el honor de hablar con usted? Sí, porque mire, yo, ustedes tuvieron un amigo mío que ustedes dicen un perdón. Okay. Yo también lo usamos. Un perdón de migración. Ok. Porque yo tuve un caso en el 2008 que fue un accidente involuntario, entonces hubo una muerte, entonces por eso tuve deportación. Wow, no, usted me ha dicho algo que esto me preocupa, porque cuando una persona lamentablemente iba, y lamentablemente aquí alguien perdió su vida, pero fue accidente, ¿no? Sí, fue un accidente. Ok, bueno, entonces un accidente por su naturaleza no se considera de ser un acto intencional, y sin ser acto intencional uno no puede ser deportado por ella. En sí, por lo menos tiene que haber sido permitido pedir un perdón en la corte. ¿A usted lo permitieron pedir un perdón? No, yo fui a prisión por un año. Ok, pero de todos modos, habrá que ver las acusaciones en los documentos que fallaron en su contra. Pero si usted fue acusado de haber cometido un acto de violencia, poniendo usted bajo del estatuto 10143, donde se encuentran la lista de crímenes que constituyen felonía con agravantes, se equivocaron con usted, porque lamentablemente homicidio negligente no puede ser, no puede ser un acto de violencia. Por lo tanto, yo pienso que lo vamos a poder ayudar. Yo tengo el número de teléfono suyo aquí, que termina en el 6560, ¿no? Sí, correcto. Ok, lo vamos a estar llamando después del programa y vamos a entrar en detalle con usted, y me encantaría representarlo. Muchas gracias, caballero, muchas gracias. Ok, bueno, como saben, acabamos de escuchar, las líneas están que se revientan. Vamos a la siguiente llamada. Vamos a la siguiente. Siguen llamando, no se desesperan. Estamos rápido con la gente en el teléfono y hablaremos con ustedes. Estamos acá en su programa Inmigración con Eduardo Soto, en diferentes medios, recibiendo su llamada. ¿Quién tenemos en la línea, Javi? Buenas tardes, ¿a quién tenemos, Carla? Sí, buenas tardes. ¿Qué hubo, Carla? ¿En qué la podemos ayudar? Sí, buenas tardes, abogado. Quería hacerle una pregunta. Fíjese que mi esposo tiene un permiso de una serie, no sé si usted la ha escuchado.
Okay. A él le dieron permiso de C10, entonces yo quería saber si con ese permiso de C10 él puede aplicar para su residencia. Él está aplicando a su residencia. La C10 quiere decir de que él está aplicando a la residencia por la ley de los 10 años. La ley se llama cancelación de deportación. Él aparentemente está en corte o estuvo en proceso de una corte, ¿no? Sí, estuvo en corte, pero después de corte, le cerraron la corte. Le cerraron la corte, pero le dieron ese permiso, entonces todos los años él tramita ese permiso de la C10. Ok, perfecto. Yo veo que usted está en el área de Miami. Yo quisiera conocer a usted y su esposo en persona. ¿Para cuándo piensa usted que eso podría ser? Bueno, abogado, si podríamos para el miércoles o viernes, yo le puedo decir. El miércoles, por favor. La vamos a estar llamando al número que termina en 1075. Correcto. Perfecto, la estamos llamando pronto. Vamos a la siguiente llamada, Javier. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Tengo un mensaje de texto para llamar al abogado Soto. ¿Cómo no? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, ¿cómo no? Dígame, señora. Soy Eduardo Soto. Aunque yo fui hace muchos años atrás. Resulta que yo en el 2011 me casé con un cubano, el sensei, y digamos que me acusaron de fraude. Supuestamente me mandaron una carta en la decisión donde decía que iba a entrar en proceso de deportación y bueno, ya pasaron 7 años y hasta ahora no recibí ninguna carta y alguien me informó de que puedo hacerlo de certificación laboral, ¿eso es cierto? Bueno, habrá que ver su caso, señora Karina, habrá que verlo de cerca. Yo veo que usted está en el área de West Palm Beach, ¿no? Sí, yo estoy en el área de West Palm Beach. Ok, ¿usted se ha visto conmigo en persona alguna vez? Sí, eso fue como en 2011 y yo lo debo haber visto a usted en el 2013 por ahí. 2013, no le caí bien, ¿no? ¿Perdón? No le caí bien. No le escucho. Sí, porque no volvió a verme, son ya 2019. Lo único que había que hacer era casar con el nuevo. Ajá, ok, yo quisiera verla de nuevo, por favor, si usted me da el honor. La podemos estar llamando al número este que termina en el 2801. Ajá. Ok, la vamos a estar llamando para invitarla. Yo la veré pronto en mi oficina, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada, Javi. Muy buenas tardes, Eduardo Soto, en su programa de inmigración con Eduardo Soto. Dígame usted, ¿con quién habló? ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Con quién habló? Con Rosa Juárez. Ok, señora Juárez, ¿en qué la podemos ayudar? Quería hablar con el abogado. Ok, ahora el abogado Eduardo Soto, dígame usted. Es que yo, cuando usted vino aquí a Atlanta, que experto para que queríamos arreglar los documentos, pero me había dicho usted que por asilo, pero ahora ya no queremos por asilo, queremos porque mi hija está en el militar. Ah, ok, perfecto. Me encantaría hablar con usted de eso. ¿La puede llamar al número que termina con 6783? Es que se me está acabando la batería. ¿Me pueden marcar, por favor, al 404? Ajá. 900. Ajá. 8559. Ok, la llamo pronto. Vamos a la siguiente llamada, Javi. ¿Qué tal? Buenas tardes. Les hablo de nosotros. Buenas tardes. Mira, viene mi hija Valdés de Cuba para hacer una preguntilla. ¿Me está llamando de Cuba? Sí, mi vida. ¿De qué parte de esa isla linda que me está llamando? Así mismo. ¿Pero de qué parte? ¿Dónde está mi hermano? María Mau. Cerca de Mariana. Tengo un grupo comunista, pero no voy a decir que estás hablando conmigo. ¿Cuál es su pregunta? A ver, mira, yo tengo una hermana mía que está ahora mismo en la frontera esperando una numeración para lo que es el temor que Ajá. A ver, yo quería preguntarle si ella tiene una reclamación del hermano ciudadano americano hace 2 años. Okay.
en caso de que ella pudiera entrar, o sea, ya cuando ella pueda entrar, ¿eso la ayudaría en algo o algo que, no sé, más o menos me pudiera explicar? A mí, sí, es algo positivo, lo único es que la reclamación de un hermano, a un hermano o una hermana se demora en este momento 14 años, en sí no la va a beneficiar en este momento. Lo que hay que hacer es preparar bien el argumento del temor de volver a Cuba y al pasar su entrevista de temor creíble, meter el asilo inmediatamente. Y estando acá pendiente del asilo, antes de que pasen 6 meses de estar acá, se puede ir haciendo, por ejemplo, lo que se llama acá una certificación laboral, donde una compañía, una empresa, pide a su hermano para que él entonces trabaje para ellos. Y mientras que el asilo está pendiente, evitando de que él acumula presencia ilegal, yo le voy haciendo su certificación laboral y al momento que es aprobado, yo le estoy aplicando a la residencia de él. De esa manera, él tendrá 2 alternativas. Ok. Ahora, en el caso de que el otro hermano que queda aquí, que está reclamado igual en el mismo tiempo, que tenemos que estar en esa larga espera, ¿no puede hacer esa certificación laboral estando aquí, viviendo ahora? Absolutamente, la certificación laboral se puede ir haciendo para una persona sin que él o ella ni siquiera esté a 1,000 millas de la frontera. Esto puede estar en el país de él o ella, y en cuanto eso ha aprobado, en este caso, debido a la falta de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, lo podemos ir haciendo ahora y para el tiempo que él o ella ya está en la frontera pidiendo su temor, o si se va a un tercer país, le voy haciendo la residencia en ese momento. Ok, ok, o sea que eso me beneficiaría en este sentido también, ya que estamos aquí en Cuba, que tenemos, o sea, yo soy la esposa y tenemos unos hijos menores, podría ayudarnos en hacer esa, él puede hacer una certificación laboral, o sea, que una persona haga como que lo quiere acoger para que sea su trabajador, estando incluso aquí en Cuba. Sí, señora, eso es correcto. Mira, escríbeme por correo electrónico, yo sé que se le hace difícil, o me llamas, esto es un número donde yo lo puedo llamar en Cuba. Sí, sí, este es mi número, si quiere, bueno, yo le puedo mandar mi número, como usted quiera. El mail, mira, nuestro mail, nuestro correo electrónico es info, como información, hasta la O, info, arroba, E de Eduardo, S de Soto, O de Oso, T de Tomás, O de Oso, P de Pablo, A de Armando.com, info, arroba, esotopa.com. Ajá, info@esotopa.com. Correcto. Oye, ok, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Oye, dile a los comunistas, los supuestos comunistas, que voy para allá a buscarlos, ¿ok? Así mismo, hijo, queremos salir pronto de esto, no vamos más. Bueno, vamos a decir, tía Luna, ¿quién tenemos en la línea? Buenas tardes, según nosotros. Hola, ¿cómo están? Bien, bien, ¿con quién hablo? ¿El señor Castro? Sí, hombre, ¿cómo está? Bien, bien, bien. ¿De dónde nos llamas, José? De aquí, de Nueva Jersey. ¡New Jersey! ¡Cuéntanos, amigo! ¡Cuéntanos! Quisiera saber una pregunta, ¿no entiendes? Para el TPS, tengo el TPS. Ajá. Y ves que si no lo renuevo, no puedo renovar la licencia, según que va a venir automático, no sé, ¿me entiendes? Pues necesito yo... Ok, ¿de dónde es usted? Yo soy de El Salvador. Bueno, a El Salvador, a los salvadoreños se le vence el TPS ahora en septiembre, pero va a ser renovada automáticamente cada 4 meses. Así que el permiso de trabajo de usted sigue buena. El pasado septiembre va a ser extendida por 4 meses y lo único que tiene es que llevar a esa institución quien renueve su licencia de conducir es copia de la ley en cual es extendida automáticamente y le tienen que dar a usted su licencia de conducir. Ahora bien, ¿qué familia tiene usted acá? Yo escucho unos niños en el fondo. Sí, ¿Usted tiene ¿usted tiene hijos nacidos acá? Sí, tengo 3. ¿Qué edad tiene el mayor? La mayor tiene 13. Ok, su hija no puede pedir a papi, pero en el peor caso, sí. Usted es elegible a la ley de los 10 años que se llama cancelación de deportación. ¿Usted tiene empleador? ¿Quién lo pidiera?
No, fíjese. Ok, bueno, yo no voy a llamar al número 6, que termina en el 6370, y nos ponemos de acuerdo, ¿ok? Ok, está bien, ok. Perfecto. Okay. Estamos acá en su programa Inmigración con Eduardo Soto. Aprovechen, aprovechen y aprovechen esta oportunidad de hablar con nosotros. El número para marcar, 305-446-8686. Estamos en vivo. Vamos a la siguiente llamada. Buenas tardes. Buenas tardes, sí. Sí, ¿qué tal? ¿Dónde es Soto? Sí, sí, soy Salvador Menquivas de Boston, Massachusetts. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo no? Acerca de certificación laboral. Ok. Con el TPS, la ida a El Salvador, yo tengo un advance parole. Okay. No sé si eso es válido como para aplicar para residencia. En mi opinión, sí. Quiero que sepas que en las últimas dos semanas Inmigración ha empezado a empujar a nuestra oposición, o sea, como opositores de nosotros y nuestra habilidad de hacernos residentes por el hecho que hemos viajado con el parol y hemos regresado y hemos aplicado a la residencia en el periodo que tenemos el parol. Últimamente yo he recibido dos denegaciones de parte de Inmigración en cual dicen en las denegaciones que el advance parole no es el tipo de parol que contempló el Congreso cuando dijo que la persona estando dentro de un parol tenía derecho de hacerse residente acá. De todos modos, yo pienso que Inmigración está equivocado. Estamos en plena planes en este momento de meter demanda federal y yo creo que al final del día vamos a triunfar. Yo le voy a llamar a usted al número terminando en el 5326. Ok, correcto. Sí. Perfecto. ¿Cómo se llama usted? ¿Cuál es su nombre? Salvador Menjiva. Ok. Gracias, Menjiva. Vamos a la siguiente llamada, Javi. Hola, buenas tardes. Le voy a llamar a Soto. ¿En qué le podemos ayudar? Sí, que tengo buenas tardes. Mi nombre es Alfredo León. Dígame, Alfredo. Sí, mira, una pregunta. Solo quería ver si es que yo era elegible para el Parole in Place a través de mi hijo que okay. está en las Fuerzas Armadas. Ok. ¿Y qué edad tiene su hijo? Él tiene 18. Ok, perfecto. ¿Y su hijo es nacido acá? Sí. Ok, solo en 3 años lo va a poder pedir y se le puede conseguir ahora el Parole in Place. ¿Qué quiere saber? Muy bien, ahora mi pregunta es, yo llegué en el 90 y salí en el 97 okay. por un mes, ¿eso no afecta? No afecta porque, primero no afecta para el parole in place porque realmente el hecho que usted estuvo acá y se fue, regresó, no afecta a usted para su parole. Tampoco lo va a afectar aquí mañana para la residencia, ¿por qué? Porque las leyes de las barreras, de los castigos a cual usted le tiene temor y con mucha razón, no empezaron hasta el 1 de abril del año 1997. Por lo tanto, el primer año de estar ilegal, en cual uno al salir después y regresar tenga una barrera permanente de 10 años, no se aplicó hasta el 1 de abril 1998. So, usted regresó en el mismo 97, estuvo un mes afuera, nada más. Quiere decir que usted no tiene el castigo de la barrera permanente. Muy bien, yo salí en diciembre del 97 y regresé en enero del 98. Ok, estuvo 2 meses afuera, pero de nuevo, el primer año de ilegalidad que cuenta para el castigo permanente no empieza hasta el 1 de abril 1998. ¿Ok? Oh, muy bien. So, no está, eso no es aplicable a usted. ¿Lo podemos llamar al número que termina en el 7803? Sí. Ok, lo voy a llamar que yo quiero ser su abogado. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Vamos a la siguiente llamada. ¿Cómo no? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les hablo de Soto. ¿Con quién hablo? Esteban. Esteban. Hello. Yo creo que se cayó la llamada. Se cayó. Lo cortaste sin querer. Ok, hay unas preguntas aquí. Diego Campos dice. Ahí tenemos la llamada otra vez. Ok. Hello. ¿Con quién hablo? ¿Con Castro? Sí. Cuénteme, ¿con quién hablo? Con Leonardo Pérez Castro. Ok, dígame usted, señor.
Yo quiero hacer una pregunta. Yo entré en el 2018, tengo mi parol, pero las cortes me las aplazaron. ¿Las qué? Cortes. Quiero saber, las cortes me las aplazaron. Ok. ¿Me escuchan? Sí, ¿cómo no? Quisiera saber si la residencia mía viene con C1C y no sé con qué categoría. Usted va a... Ya, usted va a aplicar a la residencia por la ley de ajuste cubano. Al momento que usted tenga el año un día acá, ya vas a poder aplicar. Yo lo que voy a poder hacer para usted, mientras tanto, es cuando nos acercamos ya al año un día, si es que no la tiene ya, yo voy a cancelar su corte y le vamos a aplicar a la residencia. ¿Qué le parece? Ah, muy bien, muy bien. Lo puedo llamar al número que termina en 6839. Sí, sí. Perfecto, espere mi llamada, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Eduardo Soto, ¿con quién hablo? Raúl Cardi. Raúl. Robert. Robert. ¿Y el apellido de Robert? Cardi, C-A-R-D-Y. C-A-R. D-Y. D-Y, Cardi. Cuéntanos, señor Cardi, me está llamando de Washington D.C., ¿en qué lo puedo ayudar? Quisiera saber el proceso para aplicar para la ciudadanía. Bueno, tienes que tener 5 años, esto de haber sido residente, actualmente puedes aplicar 3 meses antes de los 5 años. No. Pero puedo... vi a mi padre. ¿Eh? Vi a mi padre. Oh, su padre. ¿Y qué edad tiene usted? 20 años. No, ahora usted tiene que aplicar por su cuenta. ¿Qué edad tenía usted cuando papi se hizo ciudadano? 14. ¿Y usted vivía con él? Sí. Correcto, entonces ya usted es americano. Aplicaría a través de lo que se llama el N-600. ¿Usted quiere que yo se lo presento? Sí, por favor. ¿Cómo no? ¿Lo puede llamar al número que termina en 2778? Sí. Ok, espérame llamando, sí, lo estamos llamando. ¿Su nombre? El señor Curry, perfecto. Vamos a la siguiente llamada. Sí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Les habla Eduardo Soto. ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo? Bien, bien, Eduardo Soto. Cuéntame, Gabriel. Bien. Mire, yo quiero hacerle una preguntita. ¿Cómo no? Yo estoy pidiendo el asilo. Se cortó, Gabriel. Aló, Gabriel. Vamos a la siguiente llamada. Vuelve a llamar, Gabriel, que hay muchas llamadas. Vuelve a llamar. Vamos, Javi. Buenas tardes. Hello. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Con quién hablo? Con Alexis Monteca. ¿Alexis Monteca? Alexis Fonseca, con él. Fonseca. ¿De dónde me llama Fonseca? De Dallas, Texas. Ok, cuénteme, ¿cuáles son sus preguntas? Yo quería saber, abogado, si tengo alguna opción de calificar por algún u otro motivo para algún tipo de beneficio por inmigración. ¿Y de dónde es usted? De El Salvador. Ajá, ¿y cuántos años tienes acá? Tengo 15. Ok, ¿tienes hijos nacidos acá? Sí, tengo uno. Ajá, que Dios se la bendiga. ¿Y esto, qué edad tiene ella? Tiene 6, 7 años. Aunque okay. Bueno, usted por lo menos califica por la ley de los 10 años que se llama cancelación de deportación. Las líneas están llenas. Esto, Alex, ¿será que yo lo puedo llamar con más calma después? ¿Puedo marcar al número que termina con 4726? Sí. Perfecto, lo estamos llamando, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada. Alex, buenas tardes, ¿con quién hablo? Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Soto, me llamo de Morita Springs. Ok, ¿en qué lo puedo ayudar? Dígame usted. Mira, yo tengo un par de preguntas para que... Apérese el teléfono, que se escuche muy mal, ¿eh? Me digo, tengo un par de preguntas. ¿Cómo es que hablas? ¿Hablas? Tengo como 13 años de estar acá en Estados Unidos. No sé si hay alguna ley que puedo... para arreglar algo. Ok, vamos a hacer una cosa. ¿Cuál es el nombre de usted, me dijo? Miguel Ángel Serrano. Miguel Ángel Serrano. ¿Lo puedo llamar al número que termina con 7419? Sí.
Perfecto, lo estamos llamando. Vamos a la siguiente llamada. Muy buenas tardes. ¿Hola? ¿Con quién hablo? ¿Con Pedro Muñoz? Sí. Cuéntame, Débora. Mire, yo lo estuve localizando a usted por Facebook. Ajá. Para comentarle la situación del estatus migratorio de mi esposo. Ok, ¿dónde está él? Ahí lo tengo en la línea. Estoy aquí en el teléfono viéndolo, señor. Ok, pero usted está detenido, está preso, ¿qué? ¿Dónde estás? No. Ok. No. Yo tuve un problemita hace unos 4 o 5 años. De ese problemita, yo presenté, ya ese problemita yo lo terminé todo bien, yo presenté para mi residencia y entonces me dieron el permiso de trabajo y me mandan una entrevista para la residencia. Okay. Dice entrevista, cuando voy a la entrevista, me negaron la residencia. Ajá. Okay. Entonces, quería con usted, como no sé cómo. Okay, vamos a llamar a ese mismo para darle un turno. Lo puedo llamar al número que termina en 4978. No. Sí, ese es el número mío. Ok, Débora, yo lo voy a llamar, lo vamos a llamar. Y ¿sabes qué, señor? Que está en la línea, puede verme si usted quiere mañana o el miércoles. Lo vamos a llamar para que venga a verme ya. Ok. Ok, gracias. Vamos a la siguiente llamada, Javi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes, amigo Eduardo. ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Cuál es su pregunta, Gabriel? Ah, mire, la pregunta es la siguiente. Yo voy a solicitar el asilo, ¿no? Ok. Pero yo vivo por problemas de la industria petrolera hace tiempo, pero fue en el año, ya en el 17 y 18 que me empezaron a atormentar y a perjudicar, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, lo que quiero saber es, yo estoy pidiendo, porque yo tuve que venirme solo y mi esposa me llamó, es más, la estoy pidiendo, la voy a, le dije que viera la manera porque ya la familia se tuvo que dispersar, pues, ¿me entiendes? Mi esposa ya está en otro lado, pensando que yo estoy todavía en el país, y yo tengo 3 meses fuera del país, ¿me entiendes? Venga a verme. Usted está en Miami. ¿Cómo? Venga a verme, que está en Miami. El número que lo puedo llamar es, termina en 8072. Ajá. Lo vamos a llamar en 5 minutos para ofrecerle un turno para mañana, ¿ok? Vamos a la siguiente llamada. Rápido, Javi, que nos quedan pocos minutos. ¿Qué tal, Fernando Soto? ¿Aló? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién hablo? ¿Cómo está? Venezuela. Elvi Alborado. Sí, no te quiero la oportunidad de hace como 8 años que usted me llamó a la casa de Venezuela. ¿Usted está en Venezuela? Sí, yo soy de Venezuela, yo aquí, ¿se acuerda? Ok, perfecto. ¿Lo podemos llamar al número que termina con 0480? Sí, okay. Sí, lo voy a llamar a la chama, ¿ok? Y entramos en detalle con usted, lo quiero mucho. Cuídese. Vamos a la última llamada. La última llamada, vamos a ver, dígame, cuénteme. ¿Qué tal, buenas tardes? Buenas tardes. Esteban. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Esteban, ¿en qué le puedo ayudar? No, no es Esteban, es Randy. Ok, dime, Randy. Ok, primero que nada, agradecerle por los tickets que gané la semana pasada para los Marlin, para Marlin Pack. Y segundo, bueno, la preguntita, porque sé que su tiempo no es apreciado. Llegué. Hace cuando quitaron la ley de visa como mojado, ¿me escucha? Ajá. Ajá. Y estuve siempre retenido, tengo el medio creíble, estoy en la calle, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, mi vida en la Florida, mi parón. Ahora, la pregunta es, en el parón a mí cuando me lo dieron, la fecha que me pusieron fue la fecha que me liberaron del centro de retención. Ok, pero la fecha que le cuento usted para darme un día es la fecha en cual usted llegó. La fecha del parón simplemente es la fecha en que dieron el parón. ¿En qué año y en qué día entró usted? Yo entré el 26 de julio y así consta en mi entrevista el mío que... Ok, el 26 de julio, el 26 de julio de este año vas a poder aplicar a la residencia, ¿ok? Y si quieres aplicar conmigo en mi oficina, sería un honor para mí. ¿Lo podemos llamar para invitarlo a venir a verme? Sí, claro, déjeme hacerle una pregunta. ¿Cómo no? Me están diciendo que ahora,
para poder obtener la residencia hay que pagarlo obligatoriamente. O se puede aplicar por bajo recurso. Puede aplicar por bajo recurso, habrá que ver si usted califica de verdad. Yo lo